Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. Por fin nos hemos cargado al Arcos. Lo primero que voy a hacer, antes de nada, es voy a hablar con el médico este. Es bastante liberal usando la palabra médico para describir a este pavo. Pero, espera, espiar. Ya os he dado un samurái. ¿Queréis otro samurái? ¿En serio? Ay, Dios, tienen el agua rejuvenecedora. Estos son colegas de Genichiro, fijo. ¿Puedo ir? Igual tengo que salir y volver a entrar o algo por el estilo. Mira, voy a aprovechar para investigar el agua esta. Y luego, y así eso, vuelvo y a ver si ha cambiado, porque yo le tengo que dar... ¡Wow! Tengo que darle un par de objetos. Bueno, un objeto, concretamente dos ojos de carpa. Y... ¡Ay! ¡Ah! Me he pasado. Fragmento de cerámica, qué bien. ¿Dónde me lleva esto? ¿Esto es nuevo? Nuevo territorio. Luego vuelvo al río. Ajá. 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 Pobre samurái. ¿Es posible que el maestro de este pavo no exista? ¿Es posible...? ¿Es solo posible que estés loco? Nota de Dosaku. Vieja nota del cirujano Dosaku. Mis discípulos me han dejado por Dogen. Como no quieren mancharse las manos, me han abandonado por ese charlatán hipócrita. Dojun, mi último discípulo. Aunque yo muera, la investigación debe continuar. Acaba el procedimiento por el bien de Ashina, Dosaku. Ah, no, vale. Estaba confundiendo ahora Dogen y Dojun. Vale. Dogen es el padre de Emma. Médico bueno, en principio. Dosaku era un médico chungo. Y Dojun es el tío que cree que sigue hablando con Dosaku. Claramente estás mal de la cabeza. Voy a abrir esto. Para ahorrarme problemas luego. A ver, Dojun. ¿Es Dosaku la sierra? ¿Estás llamando Dosaku a la sierra? Doble personalidad. ¿No salías? No. Vale, ya me voy. Por ahora. Vamos a ver el resto del vídeo. Vamos a repetir, o sea, lo que ya estábamos intentando hacer antes. No esperaba poder entrar. Realmente yo creía que simplemente sería... Bueno, pues eso, que... Volvería y estaría fuera de la habitación. En tantas jaulas. Bueno, hemos descubierto eso, que Dojun está pirado. Tampoco es algo que me sorprenda mucho. Pero lo del que crea que está hablando con su maestro cuando su maestro no existe, no me lo esperaba del todo. Bueno, supongo que me tengo que esperar a que salga de la habitación para poder darle los ojos de carpa.
Sí, parece que voy a tener otro de resucitar de los de pegarle a la gente. Tú no tienes... A mí me gustaría volver a saber quién me habló el otro día. Y bueno, ya que estoy aquí, puestos a aprovechar el tiempo, tengo un par de molinetes que no sé si son la flor blanca esa que quiere este pavo. ¿Cuál de los dos? A ver, el blanco es el que quiere, así que se lo doy. A ver si me permite dárselo. A ver si le convenzo de que vaya a trabajar con el ex bandolero. Oye, con las aguas rejuvenecedoras, estáis por todas partes, gente, en serio. ¿Qué niño? ¿Cómo? Soy, sí. Soy un shinobi. O sea, puedo matar gente. ¿Qué niños? ¿Cómo te hago desaparecer? ¿Aceptar? Supongo. ¿Pero cómo lo hago? Que no quiero matarte. ¿Hacer el qué? ¿El qué? No entiendo. ¿Hay algún objeto para hacer desaparecer? ¿Quieres un caramelo del sigilo? No entiendo. No sé, igual más adelante alguien me da pistas o algo. Porque yo ahora mismo no tengo ni idea de qué quieres de mí. Bueno, espero que no hacerlo instantáneamente no tenga repercusiones negativas. Volvamos a la mazmorra. Y... A ver si... Dojun. Es que Dosaku, Dogen y Dojun. Podríais tener unos nombres un poco más distintos, ¿eh? Vosotros. A ver. Dojun. Sal de la puñetera habitación. Ahora. ¿Qué te pasa ahora? Uy. ¿Quién no es humano? ¿Has hecho algo, Samuel? No, Samuel sigue ahí. Carta del cirujano manchada. Nota rasgada y cubierta de sangre escrita por Dosaku, el cirujano de la mazmorra abandonada. Al fondo del estanque de la aldea Mibu encontrarás una carpa de cerezo. La distinguirás por sus ojos rojos, que supuestamente nunca se pudren. Necesito esos ojos rojos. Dosaku. Esto no ha escrito Dosaku, lo ha escrito Dojun. ¿Eh? Toma los puñeteros ojos. Sí. ¿Qué tratamiento? ¿Tu sierra estará eufórica? ¿Pero de qué hablas? ¿Qué deber? ¿Qué gloria de Shinanike?
Bulto de cera cadavérica. Bulto de materia grasa que se ha formado ennegrecido. Vale, sí, esto ya tengo. Me han dado dos, qué bien. Ya. Yeah. Uy, he tirado a dos saco por el suelo. Me sabe mal por el pobre hombre porque le he traído yo hasta aquí. En fin. A ver. A ver si esto cuenta como cambio de zona. Y no sé, igual me da alguna otra submisión o algo. Yo asumo que tendrá alguna otra cosa que quiere. Está más adelante del juego, conseguir más elementos o algo. Ahí. Yep, ya no está el samurái. Dojun, tío. Dojun. Dojun. Dojun, estás hablando solo. Podría decírselo, quiero decir, estoy aquí. A ver. Tu maestro no está ahí. Bueno, pues estás pillado esto. No estás a morir. Tampoco hay un cadáver extra. ¿Te lo has comido? ¿Te has comido el samurái? Pues qué bien. Vamos a ver si esto cambia. Porque si este es el final de la questline, pues no sé. A ver, he conseguido materiales para mejoras, pero de verdad que... No, el lore hemos conseguido. Hemos descubierto un colgado con doble personalidad. No, ya estás pillado, no me puedo volver a espiar. Pues no sé. Pues sí, sí, se le ha ido la pinza del todo. Quizás si avanza un poco más en la historia puede hacer algo más. Bueno, pues esto ha ocurrido. Ah, me siento súper mal por el samurái, en serio. Ah. Pero bueno. Ha servido para esta... Ha servido para esta pasada del juego. En la próxima ya... No le diré nada de la mazmorra. Puerta abriéndose. Puerta abriéndose. Primero esto. A ver qué encontramos. Luego tengo que volver a pasarme por el templo. De hecho, tendría que pasarme por un poco por todas partes. Realmente, porque a saber qué ha cambiado. Tiene más pinta del Bloodborne, que cuando te cargas a ciertos enemigos cambia todo. A ver, este puente me da mala espina. Voy a pasar corriendo. Ya. ¡Ah! Me alegro de haber venido aquí cuando ya puedo sumergirme, sinceramente. ¿No? ¡Abajo!
aquí. Bien, ya puedo comprar la última cosa del mercader. Puedo ver la serpiente. Monedero voltado, bien. ¿Estos son huesos? No, esto es madera. Vale, voy a ir en dirección contraria a donde está la serpiente. Porque no me apetece nada. Uy. ¿Dónde está el otro? Ven aquí. Bien. Dulce de gachín. Otro caramelo por aquí. A ver qué hay esto. Esto. Adamantita. Bien. Vale. ¿Va a llegar a verme si estoy bajo el agua? No lo sé. ¡Ay! ¿Dónde está el pez? ¡Pez! 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 Yo he visto un pez. ¡Ajá! ¿Puedo pinchar a la serpiente? Le he pegado. Ahí está la cabeza. Uy, ahí hay algo. No sé cómo no lo he visto antes. Uy, qué brillo tan guay. Pues vale. ¡Opa! Me ha dado miedito. ¿Sigue ahí o se ha ido? No, se ha ido. Es que luego se me ha ocurrido que igual podía traer su cabeza hacia esta parte y eso me permitía pincharle. Y no lo he hecho. Y me preocupa que si en algún momento tengo que enfrentarme a la serpiente, haberle pinchado los ojos me dé ventaja. Y solo le he pinchado uno. Pero bueno. Tarde para arrepentirse. Ah, me habría gustado. Porque si vengo desde el otro lado otra vez, dejadme probarlo. En la primera parte, la zona nevada y demás, me caí una vez y, o sea, me caí por el barranco y tuvo que volver a hacerlo y volví a aparecer, pero no le había pinchado el ojo todavía ni nada. Así que no sé. El puente está roto. Así que tiene pinta de que voy a tener que... ¡Hey! Creo que eso va a doler. ¡Au! ¿Semilla despertadora? Estoy seguro que aunque haya acabado ya con la mariposa, me va a ser útil tarde o temprano. Bueno, pues nada. Me habría gustado... Sí, es que me habría gustado probar más cosas con lo de la serpiente. Pero bueno. El querer seguridad y sentarme en una hoguera ha sido mi perdición. Bueno, ya nos arrepentiremos, si ese es el caso.
Los paisajes, colega. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Cosa mía o me ha hecho mucho más daño del...? Porque estaba a mitad de vida. ¿Más monos? Pues me parece que uno de estos brazos se va a romper. Encima es de los que tiene pistolica. A ver. ¿Cómo bajo yo de aquí? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo muchas cosas. ¿Aquí? Sí, no. ¿Qué? A ver, creo que aquí hay uno. Nah, bueno, pues nada. Venga, uno. Y esto. A ver. Buenos días. Ah, y podría haber hecho lo de... más semillas despertadas, fantástico. Trasalto mortal por la espalda... Puedo volver desde aquí, ¿no? Aquí no había un... Ahí está. ¿Tú te mueves del sitio o qué? Ni... Pues nada. Hacia abajo nada. Hacia aquí... Nada. Esto es por si me caigo. Asumo. Que no hay nada abajo, ¿no? Bueno, de hecho estoy bajando, así que más cosas tiene que haber. A ver. Hay un mono. Dos monos, de hecho, uno con sombrero, uno sin. Voy a cargarme primero al del sombrero. Me gustaría que la cámara no me estuviera molestando. Vamos a saltar de mano en mano, a ver si sirve de algo. También después si me caigo. Uy. Es más que nada por si hay objetos o algo. En las cabezas o... Ahí hay algo. A ver. Si desde aquí lo veo. Un mono. Dos monos. Para llegar arriba. Medicina tópica. Objetos. Dulce de Aco. ¡Uy! Un equilibrio. ¿Dónde lío? Nikibio, ¿qué haces aquí?
que crees un mono. Arriba. Aquí es donde estaban los monos, ¿no? Sí. Vale. ¿Dónde está? Ya he visto. Ahí está. No tengo claro por qué estaba este mirando a la pared. Pero ya me parece bien. 3 de aceite, mola. 1 de hierro, 1 de medicina tópica. Wow. Esto no. Bueno. No sé si va a ser fácil o no. Yo ahí le tiraba una granada. Si existieran las granadas. Y hay un montón de... Me he arriesgado mucho. Emblemas. Solo eran esto, ¿no? Sí. No me he dejado nada más aquí arriba. Hay un montón de exploración aquí por hacer. La exploración no se hace sola. Vale. Es que todavía podría ir más abajo, pero aquí es donde están los monos. A ver, monos, si vosotros no me molestáis, yo no os molesto, ¿vale? ¡Uop! Parece que no vale. ¡Opa! ¿Pasa que todos tenéis o qué? Pues venga. Yo... ¡Ah! ¡Cosa de mono! Esto no es algo yo quería hacer, pero bueno. Habéis venido a por mí. Está un poco lejos. Esto. ¿Cómo llego? ¿Voy a hacer colgarme aquí? Sí. A ver. Sí. El problema es que luego no podré volver, creo. Hombre, la bola. Desde allí no podré volver a donde estoy. Así que vamos a volver y vamos a coger todos los objetos que pueda antes de seguir avanzando. ¡Wow! He pillado en el aire. Por fin ha funcionado la técnica esa de golpearles en el aire. Empezaba a ser hora. Uy. ¿Puedo bajar hasta abajo del todo? ¡Ay! ¡Ah! No, 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 veneno, tiene pinta de veneno, tiene pinta de veneno. Tiene pinta y es veneno. Mercader, mercader. Y yo soy un duro. Se va, puedes decir lo mismo. Comprar objetos Gragea, gota de sangre, calabaza verde con musgo. Aunque no cura la anomalía veneno, reduce la acumulación y aumenta la resistencia a la misma. Aquellos que habitan en tierras envenenadas crearon esta calabaza por necesidad. Dicen que el veneno acaba por no afectarte si vives lo suficiente. Oye, pues. No, a ver, está bien. Tose escupe. Yo no tengo... No les tengo infectados ni nada, ¿no? Hasta donde yo sé. Vale, a ver, espera. Es que igual un poco más adelante hay... Es que tendría sentido que hubiera una estatua por aquí. Porque me estoy yendo bastante en dirección contraria a todo.
¡Ah! ¿Vale? Bueno, pues no. 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 Por ahora, no. ¿Sabéis el...? No. Mira, creo que este es el momento de usar... de usar los monederos. Y me voy a comprar la calabaza. Y me la voy a poner. De hecho, primero me voy a curar. Tengo muy poca vida, por motivos. Ah, sí, porque me he caído por un barranco. Ay. Vamos a intentar no envenenarnos, pero si no lo conseguimos... A ver... ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer? Eso es un mono envenenado. Hop. Vale. A ver... ¿Tenéis alguna...? Me gustaría una estatua más por aquí abajo, pero igual solo los hay arriba. Oye, ¿este mono? ¡Opa! Vale, a ver, primero... ¡Uy, tototototui! ¡Au! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Esquiva! A ver... ¡Wow! No. ¡Opa! Pues sí, sí que es la técnica esa. A ver, ¿dónde está el...? ¡Au! A ver, date quieto. Uf. Vale, ahora tú. ¡Au! El mono. Postura... Que se protege el cabrón. Que no te protejas. Venga. El mono. Madre mía, qué paliza me ha dado el mono. Me he preocupado más por cargarme al resto que a él. Si voy saltando... ¡Veneno menos! ¡Qué guay saltando esto en el Dark Souls! No podía hacerlo. A ver... Es que yo no sé en qué dirección ir, de verdad.
Ah, ya está. Espera, amigo de almas. Nada por aquí, nada lo que subirme. Vale, a ver, esto lo hemos explorado. Por ahí están las paredes que te quieren matar. Porque ya puestos, porque no. Oh, Dios, es otro de estos. ¡Yep! Gracias. Muy amable. Vale, pues hemos hecho la zona veneno. ¡Ah! La zona del veneno. ¿Cómo llego hasta...? No, desde aquí no. A ver, desde aquí. ¡Arriba! En principio, no debería necesitar usar el... Pero claro, realmente nadie me obliga a venir por aquí. Podría haberme subido perfectamente... O sea, podría haberme ido perfectamente por la zona de las paredes mortales. Pero bueno, he conseguido subir. Venga. Vayamos hacia la estatua que hemos visto. Sí. Vamos a ver primero la estatua que nos han dejado bonitos. Los monos. Vamos a hablar con la abuela y aquí lo dejaremos. Creo. De hecho, antes déjame coger los objetos estos que hay. Bueno, igual no. ¡Nope! Demasiado complicado. Otra vez lo de la... Sí, bueno. No tengo arroz, así que... No tengo el arroz todavía. Ya... Ay, Dios, ¿qué es eso? Eso es algo que descubriremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos. Última opción.